Muy buenas noches, bienvenidos a Anteño TV, qué gusto a toda la gente que se está ya empezando a enlazar con nosotros. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos a la gente que nos está acompañando, saliendo desde la ciudad de Tuntaqui, desde el Cantón Antonio Antes, de la provincia de Imbabura, para todo el planeta, quiero decir. Un gracias a toda la gente que ha estado preguntando por nosotros, qué sucede, por qué no están. Tenemos unos compromisos ya aceptados con la gente del Observatorio Público del Deporte este día sábado. Este día sábado volvemos a estar con ellos, así que en un conversatorio muy interesante les invito. Vamos a hablar sobre qué es ser dirigente deportivo con la gente del Observatorio Público del Deporte. Cambiamos la faceta de presentador a entrevistado, así que muy interesante se viene. Hoy les tengo un tema muy interesante, espectacular, que lo quiero que lo compartan. Me acompaña el licenciado Jorge Bautista, quien es el director de Spartan Gym. Mi querido Jorgito, muy buenas noches, gracias por aceptar la entrevista, bienvenido. Y muy agradecido por tomarlo de cuenta y aquí dispuesto para cualquier pregunta y también a explicar un poquito de lo que fue o lo que sigue siendo el gimnasio de Spartan Gym, que todavía estamos para largo y seguimos trabajando. Espectacular, la gente ya se empezó a enlazar. Está abierto cajita de comentarios, sigue abierto la cajita de comentarios a toda la gente que está con nosotros, está enlazando, bienvenidos, no hay ningún problema, ahí en cajita de comentarios sigue y con mucho gusto vamos a darle toda la información que usted quiere y usted desea, gracias a toda la gente que está con nosotros ya enlazándose, bienvenidos y gracias por estar. Jorgito, primero para que la gente vaya entendiendo y entrando en contexto, ¿cómo nace esa pasión para Jorge Bautista de este tema del levantamiento de pesas, de este tema que apasiona, de la halterofilia? Bueno, nosotros más que dedicados a la halterofilia, estamos más dedicados a lo que es el levantamiento de pesas, sí, pero más en lo que es hipertrofia o lo que es musculación, siempre buscando como algo en profilaxis para la salud. La iniciativa o la idea prácticamente ha sido algo desde la niñez, aunque de niño no fui tan apegado al deporte, pero conforme ya fui avanzando a la edad, a partir de los 12 años me llegó a gustar todo tipo de deportes, e incluso en el colegio donde estudié me encantó prácticamente todo lo que conlleva el deporte. Y entonces en el colegio nace la iniciativa o la gana de ponerme un gimnasio. ¿Con qué finalidad? Porque se ve, bueno, experimentamos en un momento en el Colegio Nacional Nocturno Tutaki, alrededor del 2005, por ahí, cuando cruzabas, en ese entonces, y no era el primero, sino que era cuarto curso, quinto curso, hubo una serie de conflictos sobre lo que se denomina pandillas. Y entonces, al momento de trabajar con deporte, vemos que se puede orientar esa energía que tienen los jóvenes hacia una actividad algo más productiva, utilizando ese tiempo libre en algo beneficioso, porque muchas veces los jóvenes tienen tiempo libre, pero ¿en qué lo utilizan? Y empecé en el gimnasio Halcón con mi primer profesor de gimnasio, que fue el licenciado Luis Aguilar, que hasta ahora trabaja en el Colegio Alberto Enríquez. Entonces empecé con él y me llegó a encantar. Y siempre tuve las ganas de ponerme un gimnasio. Pero también viene el otro un problema, que tuve una lesión cuando tuve los 18 años, 17 años, una lesión en la columna a nivel de la parte lumbar. Y fue, bueno, pues empíricamente, como en ese entonces, con muchas energías y se hacía de todo un poco, entonces se sufren las lesiones. Y más se sufre lesiones es por el desconocimiento de cómo realizar algún tipo de ejercicio físico o el que a mí me guste. Entonces viene la otra idea de que tengo que ser un profesional y luego para ponerme el gimnasio. Luego de cumplir uno de los objetivos ya de lograr ser un profesional, luego tuve el problema del recurso económico, que poco a poco, junto a mi esposa y a mi familia, hemos podido ir ya prácticamente algo solventando lo que fue el gimnasio, y en el 13, prácticamente hoy estamos de aniversario, se diría, el 13 de octubre del 2016, tuvimos ya con préstamo, tuvimos la facilidad de ponernos un gimnasio con unas maquinitas bastante básicas y todo, en donde en sus inicios nosotros estuvimos en la parroquia de Imantá,
Y luego, por motivos de trabajo, tuvimos que trasladarnos o prácticamente cerrar el local allá, que estábamos bastante a gusto en ese barrio, pero por motivo de trabajo y por la facilidad de salir más rápido, tuvimos que volver a Tundaquis. Luego estuvimos arrendando casi 2 años por en el Parque Central y en la calle General Enrique, estuvimos arrendando un local. Y en el 2018 tuvimos la fortuna y hoy estamos ya prácticamente en casa propia, tenemos nuestro local propio. Y hoy estuvimos analizando, como estamos de aniversario, estuvimos analizando lo que fue la visión, estamos cumpliendo hoy, justo hoy tenemos que este año replantear la visión, que fue primeramente, como es un gimnasio que nacimos prácticamente en 2006, nuevo para los otros que ya tenían un poco más de trayectoria. Una parte de la visión es que nuestro gimnasio sea reconocido. Y no sea simplemente reconocido porque tengo unas instalaciones grandes o porque tengo, que puede decir, unas máquinas de excelencia, sino que es por el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los deportistas que vienen para acá. Es por eso que nosotros cuando inscribimos aquí a una persona, hay una partecita en la ficha donde dice objetivo. En el objetivo, ahí vamos analizando desde el inicio, vamos analizando, vamos identificando, porque no todas las personas son iguales. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo el objetivo que tiene, porque muchas veces también se plantean bien los clientes con objetivo, y al momento de hacer una evaluación de peso, talla, mirarse también el espejo, porque muchas veces el peso y la talla no me dan ningún resultado, sino que también es cómo yo me veo en el espejo. Entonces, desde ahí nosotros vamos trabajando, y eso fue cómo nosotros empezamos en lo que es el gimnasio. Un gimnasio espectacular, como yo les sé decir acá, y hay una personalidad que vive aquí. Jorgito tiene, como sé decir aquí en el canal, en el barrio más exclusivo del Cantón Antoñante, porque ahí está de vecino de un crack que es dueño de un estadio, para que ya se van ubicando dónde está, es dueño de un estadio. Un gran abrazo a Juanito Yepes, a toda la gente allá de la Escuela de Fútbol Juan Yepes Granda, que siempre realizan su trabajo. Bueno, yo también antes de continuar, quiero invitarles también, hablando del fútbol, al campeonato del profesor Juan Yepes Granda. Se viene un torneo espectacular de Juanito Yepes, así quiero invitarles a toda la gente que está mirándonos a través de las diferentes redes sociales, que al tercer campeonato de Master 40, Master 40, ingeniero Darwin López, usted está en la edad, justito entra, vea. En tercer campeonato de fútbol Master 40, Copa Juan Yepes Granda. $1,000 al premio, $1,000, $1,000. Premios económicos para los cuatro primeros puestos de Congresillo allá. Más información en la cancha del profesor Juanito Yepes. La próxima semana les comento, estamos con unos chicos del barrio Santo Domingo, quienes nos van a contar sobre la idea, sobre un proyecto de un campeonato para chicos de sub-19 años, con el que van a realizar la Copa Santo Domingo, con el único objetivo, con lo que dice Jorge, sacar a los chicos de las calles, sacar a esa gente que está dedicándose a otro camino. Y ese es también ese otro torneo que se viene acá en el barrio Santo Domingo. También me dicen que se viene ya lo que es del campeonato de Coahuila y también del barrio Santo Domingo. Felicitaciones, espectacular lo que se viene. Jorgito, ¿cómo es cuando un chico o una persona desea ingresar, o sea, le gusta este tema? Porque hay una pregunta que me están haciendo, de saludos a la gente desde Natabuela, me dicen, saludos, profe Alex, felicitaciones, Pablito Buitrón escribe, ¿en qué se diferencia, me podría explicar, la halterofilia de levantamiento de pesas? Desde Natabuela, saludos a la gente de Natabuela. Bueno, para entender lo que es la halterofilia, me parece que hoy estamos más que familiarizados con eso, con las medallistas olímpicas o cómo realzó ese deporte ahora en los últimos Juegos Olímpicos. El levantamiento de la halterofilia simplemente es un trabajo prácticamente, perdón, la expresión no es simplemente, es un trabajo netamente de fuerza y la fuerza es máxima. Es un solo levantamiento donde el deportista demuestra toda su capacidad que tiene. En cambio, en el gimnasio es un trabajo de hipertrofia. Por el número de repeticiones vamos nosotros logrando el cambio funcional. Vamos, en este caso, vamos nosotros agrandando las fibras musculares.
que es muy diferente al trabajo de lo que es la halterofilia, donde no me importa el tamaño de la persona, sino que la cantidad de fuerza que tiene. En cambio, en el gimnasio nosotros vamos buscando cómo esculpir el cuerpo, cómo mejorar pectoral, cómo mejorar brazos, cómo mejorar glúteos, y en especial lo que todos están obsesionados es con el abdomen. Entonces, todo ese trabajo es muy diferenciado a lo que es la halterofilia. El levantamiento de halterofilia, vuelvo a repetir, es un solo levantamiento. En cambio, nosotros hacemos series, pongamos curl de bíceps, hacemos 4x15 con los descansos. En este caso, los descansos de igual manera no son descansos completos, son descansos apenas de un minuto, de lo que me da igual a dos ciclos de Krebs. Entonces, no necesita más descanso, y eso cuando estamos en biseries. Y cuando son en series normales, simplemente son 30 segundos, porque tengo que dar el estímulo para que el músculo responda en el descanso y agrande. Vuelvo a repetir, me interesa que el músculo se tonifique, no me interesa si es que yo levanto de 100 kilos en press de pecho, no me interesa nada. Y eso se les dice muchas veces cuando vienen los deportistas, que hay que dejar un poquito el orgullo afuera, porque si viene al gimnasio y quiere verse bien físicamente, entonces no le interesa levantar una cantidad inmensa de peso, sino que hacer una ejecución completa, respetar los tiempos. Y ahí es donde también tenemos mucha dificultad ahora, porque hablamos de respetar los tiempos y ahora todos vienen con el telefonito y muchas veces parece que van a entrenar pulgares antes que pecho. Y ahí es donde viene el trabajo especializado de lo que ya es el gimnasio, porque nosotros, nuestro objetivo fue prestar un buen servicio, cumplir los objetivos, y para cumplir el objetivo yo tengo que saber cómo voy a trabajar, y en uno de esos es el descanso, que no me tengo que descansar más allá de lo que se debe, especialmente más allá de minutos no tiene por qué descansar, porque ya no estaría trabajando lo que necesita. Jorgito, una inquietud me queda. Voy a decir un tema muy fuerte aquí en el Cantón Antoñón. Como conoce usted y yo también, conozco el tema este del entrenamiento deportivo, de la práctica deportiva que nos apasiona. He tenido la posibilidad de visitar, y soy de las personas que visito, solo voy a ver el recorrido. Y me llama a mí mucho la atención. Hay varios gimnasios, ha crecido el tema del levantamiento de pesas aquí en el Cantón Antoñón, ante muchos gimnasios. No voy a dar nombres por respeto a los gimnasios. Pero me sorprende a veces las personas que están al frente de la instrucción de esos gimnasios. Gente que desconoce. Oiga, Jorgito, vi un letrero. No voy a decir dónde. Vi un letrero donde decía, el agua mejora tu salud, te hidrata, pero también te agranda los músculos. Me quedé pensando en esos temas. Pero encuentro así a veces temas donde las personas a veces desconocen quiénes están al frente o qué profesionales, o a veces hay chicos que solo llegan recientemente, un mes, dos meses, y ya les ponen al frente de un gimnasio. ¿Cuál es la diferencia en trabajar con usted, con gente que es profesional en el tema, y con gente que a veces que no conoce y está a cargo de seres humanos? Estaba en estos momentos algo también analizando eso. Llevo en lo que es el gimnasio desde que empecé los inicios, llevo ya alrededor de unos 20 años. He estado también como profesional al frente del gimnasio, al frente de algunas otras actividades, también como docente, y he llegado a la conclusión de que no se sabe absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque esto es absolutamente inmenso lo que uno se puede aprender y lo que se debe de aprender. Y no es por desmerecer a nadie, pero la buena voluntad no hace que yo haga el mismo trabajo. Y eso es lo que algo comentaba yo al inicio, que mi objetivo fue es brindar un servicio, pero con conocimiento, porque muchas veces utilizamos un concepto inadecuado o utilizamos algo inadecuado, y al contrario de buscar algo beneficioso para nuestro organismo, es algo perjudicial, como el concepto que dice, puede ser una mala interpretación de que el agua, netamente, si le sumamos y le ponemos, el agua pesa, y si es que se deshidrata, pero ahora cómo viene el cambio funcional o el gasto funcional fisiológico que tiene una persona. Y ahí es cuando un poco entramos en dificultad con
las personas que son a veces con un trabajo empírico, especialmente cuando ya hablamos de la etapa, si hablamos de una competencia de fisiculturismo y viene la etapa de secado, y me parece que algo le entiende el concepto de lo que han puesto en el gimnasio, que el agua sí le va a pesar y ahí viene la temporada de secado, y muchas veces una mala planificación hace que haga un secado de un mes, dos meses, y el por una medalla, o sea, por un premio, el dañarnos los riñones, el hígado, o sea, tener una consecuencia para largo es muy complicado. Nosotros, brindando un servicio profesional para la temporada de secado, toda esa parte, acudimos a un servicio que es adicional de un nutricionista, porque cada especialidad es muy diferente. Y como manifiesto, es muy complejo decir que yo sé absolutamente todo. Entonces, siempre hay que recurrir a hacer la parte multidisciplinar y de esa manera se puede dar un buen servicio. Y siempre también hay que tomar en cuenta y a veces y hay que ser realistas en los costos, porque no es lo mismo una temporada en una parte de secado, una planificación, a que le diga al entrenador lo que sabe o lo que le experimentó, a que venga un profesional y le diga, a ver, vamos viendo el índice de masa corporal, cuántos carbohidratos va a comer, cuánto de proteína, y después vienen los últimos días que lógicamente tiene que venir el secado, pero ya no vamos a hacer ese secado que antes se acostumbraba a hacer de un mes, dos meses, y luego tenemos algunos perjuicios. Y dice, de igual manera, hay muchas cosas que nosotros podemos ir mejorando. Incluso, miren, hoy la pandemia, aunque al inicio a nosotros nos afectó porque no cerraron los gimnasios, pero nos dio la oportunidad de aprender. Y en la pandemia aprendí lo que no he aprendido todos los otros años, ni estudiando ni leyendo cuánto, porque llegué a comprender, miren, algo especial, hablamos todos del abdomen, lo que le decía, que todos entran al gimnasio y quieren el abdomen plano. Y ahí es donde nos encontramos una dificultad, y lo que me decía, una persona que ingresa al gimnasio y quiere verse el abdomen plano, primeramente tiene que aprender a respirar. Tiene que aprender a respirar dónde inhala y dónde exhala. De ahí podemos partir para todo, porque si inhalamos cuando debe de exhalar, o prácticamente inhalamos cuando ¿qué? Cuando estiramos y exhalamos cuando corremos. Y eso es un principio básico que no ha nacido de ahora. Como le decía, es algo que entendimos, que entendemos de recién. Si es que nosotros vamos desde la parte un poquito lógica de lo que es el fútbol, vamos, un ejemplo. En el fútbol, ¿qué es lo que hace? Agarra la pelota y cuando quiere patear, agarra, patea, ¿y qué hace? Y exhala cuando ¿qué? Cuando da la máxima fuerza para contraer. Lo mismo en los deportes de combate, ¿dónde exhala? Cuando va a la parte más fuerte para golpearse, ¿dónde exhala? ¿Para qué? Para contraerse, ¿desde dónde? Desde el estómago, los alvéolos, todo, ¿para qué? Aumentar la fuerza. Y ahí viene lo principal, en el abdomen. ¿Por qué? Cuando usted exhala, vacía el estómago. Y ahí es cuando yo he visto muchos problemas en los gimnasios, que respiran inadecuadamente y terminan con una distensión abdominal. Termina con cuadritos, sí, el abdomen marcado, sí, pero con barriguita, pues. ¿Por qué? Están respirando mal, la presión abdominal están haciéndole al contrario. Entonces, esa es la diferencia entre irnos a una persona donde me atiende de forma empírica. No digo que está mal la persona que está de forma empírica, porque yo conozco también muchas personas que deberían tener dos títulos como el que nosotros tenemos, porque la experiencia les ha hecho llegar a eso, pero también han seguido muchos cursos. Pero hay también las otras personas que con dos meses de gimnasio, le vuelvo a repetir, ya llevo 18 años y todavía sé que me falta mucho por aprender. Entonces es un proceso bastante largo lo que tenemos que saber, que hacer aquí para estar como instructores. Jorgito, a ver, tengo preguntas, gracias a la gente que me está escribiendo. Ya vamos a sacar las de pantalla, gracias a toda la gente, a los chicos que están acá, que me están escribiendo. A ver, por el interno me siguen llegando, me dicen, Alex, consulta una inquietud. Carlos González, ¿desde qué edad pueden ingresar a un gimnasio? Muchas gracias la pregunta, Carlos. Y eso también a veces me preguntan muchas veces las personas. Primero vamos a entender, ¿en el gimnasio qué es lo que vamos a hacer? Es un trabajo netamente de fuerza. ¿De qué tipo de fuerza? Es una fuerza submáxima a veces, y hay prácticamente solo resistencia a la fuerza.
Y si es que nosotros hacemos un análisis de lo que es la fuerza relacionado con lo que es a lo que es una persona como individuo, nosotros tenemos el trabajo de fuerza desde el momento que ya nacemos, porque cuando nacemos comenzamos a mover la cabeza, a buscar y para hacer esos movimientos y hacemos unas contracciones musculares, luego viene con el gateo, viene el desarrollo de la fuerza, la coordinación. O sea, prácticamente la fuerza es una capacidad física que está presente en todo momento de nuestra vida, hasta que dejamos de respirar, o prácticamente partimos de este mundo. Ahora, ¿desde qué edad viene o pueden empezar los jóvenes en un gimnasio? Depende muchas veces del objetivo o cuál es lo que quiere trabajar. Si es que hablamos del trabajo de halterofilia, como decía, se ha visto en escuelas de halterofilia que les tienen a los niños desde los 8 años con fundamentos técnicos. Si es que hablamos de hipertrofia, se puede empezar a temprana edad, pero no nos saltemos las etapas del niño. Donde debe desarrollar resistencia, donde debe desarrollar coordinación. Entonces, no sería un lugar adecuado hasta que el niño ya prácticamente ya esté dentro del desarrollo hormonal o prácticamente empezando ya lo que sería la adolescencia. Ya dependería si es varón o mujer. Podría empezar las mujercitas a partir de los 13 años, que sería recomendable, y los varones a partir de los 14 años, pero con mucho cuidado. Ahora, ¿de qué podemos empezar antes? Porque hay muchas personas, hay muchos jóvenes que viven con esa ilusión que quiero ser como papá, quiero ser como el, como ahora le tienen a La Roca, o como tienen a muchos. La Roca. Tienen muchas personas que le siguen. Entonces, podemos trabajar, sí, pero siempre ahí ya tenemos que hacer una charla personal con el papá que vaya motivándole para la disciplina, porque muchas veces con los jóvenes tenemos que más ir a esa parte técnica, a la parte de cómo realizar el gesto técnico. No me interesa qué cantidad de peso realizó, no me interesa si es que desea hacer más o no, simplemente lo que ya se está planificado y de ahí ir progresivamente poco a poco. Y ahí también viene, si empezamos nosotros a los 13, 14 años, ahora, ¿a qué edad nosotros prácticamente, fisiológicamente, ya estamos desarrollados al 100%? En la parte articular estamos a partir de los 18 años, se dice que somos ya unas personas totalmente desarrolladas. Pero la fuerza netamente en los hombres especialmente, vamos a partir de los 25 a los 30 años, donde nosotros ya más podemos expresar esa capacidad de fuerza. Y es por eso que ahí hay que hacerles entender a los jóvenes que tiene que tener mucha paciencia, porque si es que aún no cumplen ni los 20 años, ya quieren verse como esas personas de las revistas, y ahí vienen también a veces los malos consejos, y vienen ahí con los esteroides y muchas cosas más, que no es adecuado, porque hay partes donde naturalmente el cuerpo va a desarrollarse en su momento, siempre y cuando tenga paciencia, y siempre y cuando vayamos haciendo un trabajo meticuloso. Y la diferencia, la diferencia entre un joven de 20 años que realiza gimnasio, sí se va a ver bien, a diferencia de los demás que no realizan bien, pero va a ser muy diferente, sí, muy diferente al trabajo o a las personas que están en la revista. Y ahí viene una obsesión a veces, hay jóvenes que quieren ya verse así. Entonces hay que aconsejarles y, como repito, siempre respetar las etapas que todos tenemos cuando desarrollamos fuerza, cuando desarrollamos resistencia. Y si es que es un consejo general para los papitos, a tempranas edades, mándenle a todos los deportes. ¿Para qué? Porque si aprende todos los deportes, va a tener mejores destrezas que le va a servir en el deporte cuando ya escoja él, a partir de la adolescencia o la juventud, ya va a escoger un deporte específicamente y va a ser mucho mejor porque tiene muchas más herramientas que exponer ahí. Qué bonito, qué interesante es hablar de deporte con una persona que conoce, y para mí es un agradecimiento. Oiga, usted que está en casa, también le quiero invitar que colabore. Tenemos que colaborar todos a lo que es el Hogar del Anciano San Vicente de Paul. Se viene el Hogar del Anciano San Vicente de Paul, una exquisita colada morada, $3.50 cuesta. Es para el beneficio del Hogar de Anciano San Vicente de Paul, $3.50,
ahí le atiende Ligiecita Jácome, toda la gente del asilo espectacular, lo van y lo dejan. Para mí es un gusto, va a estar de 11 a 14 horas, el viernes 22 de octubre, viernes 22 de octubre, la mejor colada morada de Antonio Ante se hace en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul. Y también, pedirles, adquiera su boleto para el carro del Hogar de Ancianos. ¿Sabe cuánto cuesta el boletito? $2 cuesta ese boleto del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul. Vamos a hacer un beneficio de apoyo social, así que invitados al Hogar de Ancianos, a una rica colada morada que está organizando el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos envía comunicados, que nos envía todos estos temas. Vamos a estar el día viernes con una entrevista muy interesante sobre el tema social. El día sábado estamos unidos al Observatorio de Política Pública del Deporte. Estamos en este momento con Jorge Bautista, quien es uno de los muy buenos entrenadores de lo que es gimnasios aquí en el Cantón Antonio. Está en uno de los mejores gimnasios Spartan Gym, ubicados acá en el mejor barrio que tiene el Cantón Antonio. A ver, Jorgito, ¿dónde está ubicado? ¿Qué es lo que me está preguntando? Y si es que nos ubicamos a nivel de lo que nos, cómo nos ubica en la parroquia de Atuntaqui, nos dicen que estamos en el barrio Culimiriquenaga, pero no hay a dónde perderse. Es vía la capilla expiatoria, justo y más abajo del cementerio nos va a encontrar ahí en la calle Pichincha, y la calle que recién le pusieron el nombre es Miguel Ángel Imbaquigo. No nos va, no se va a perder porque va a estar afuera pintado el portón de color rojo, la lámpara de color rojo. Y si es que viene en las horas de atención, que son en la mañana, desde las 5:30 hasta las 10 de la mañana, y en la tarde de 3 a 9:30 de la noche, va a escuchar música también, porque siempre hay que poner música adecuada o una música que para que los jóvenes puedan realizar, o todas las personas que están dentro del gimnasio, porque no hay a veces solo jóvenes, también hay adolescentes, adultos, adultas, ya algunas también, tengo algunos adultos mayores que también están en el gimnasio. Entonces el gimnasio está abierto para todas las personas que deciden hacer un cambio en su rutina de vida, un cambio positivo, porque podemos nosotros invertir el tiempo en cualquier otra cosa, pero invertir el tiempo en deporte, en ejercicio físico, es invertir en nuestra salud. Ya sabe usted, así que invierta el deporte. Me dicen los chicos acá que hay mensajes, a ver, mándelos a pantalla acá a la gente del canal, gracias a todos los chicos que están por acá. Dice Mari Carmen, el mejor entrenador, gracias, muy amable, gracias. ¿Quién más tenemos, chicos? Marco Patricio, saludos a Spartan Gym desde Quito, gracias, muy amable. Gaby Rojas Torres, felicidades, profe, siga adelante con la bendición de Dios, muy amable, Gaby, gracias por estar siempre con nosotros. Rosa Matilde Bautista Imbaquingo, el mejor gym, dice, gracias, muy amable a toda la gente que está escribiendo. Rolando Mendral, a este señor le encanta el tema de gimnasio. Saludos, profe Jorge Bautista, un excelente entrenador y una gran persona. Felicitaciones. Ahí tiene la hija Débora, espectacular taekwondocista. Ella va a llegar a selección del Ecuador. Un saludo a Diego Gamboa. Me están pidiendo el tema de taekwondo. Ya lo vamos a tener a Diego por acá. Vamos a tener a varios deportistas. Se vienen los Juegos Nacionales, les invito. Se vienen Juegos Nacionales, sede el Cantón Antonio Ante, los novenos Juegos Nacionales de lo que es categoría juvenil. Sede el Cantón Antonio Ante, lugar Coliseo, se vienen dos disciplinas. Vaya a ver karate, y se viene un equipazo de Guayas, Pichincha, Loja, Los Ríos, van a estar aquí en el Cantón. 3 días a full de competencia de karate. Y tenemos una disciplina que va a llamar mucho la atención, judo. Se viene judo al Cantón Antonio Ante, espectacular, en el Coliseo Cerrado de Deportes de la ciudad de Atuntaqui. Economista Bruno Vinuesa se llama el Coliseo de Atuntaqui. Saludos a la gente que está. Vea, Jorgito, ese trabajo que lo hacen ustedes, para la gente que desconoce, ¿dónde se puede inscribir? ¿Dónde son los lugares de inscripción para que pueda asistir a lo que es al gimnasio? El gimnasio, nosotros como manifiesto estamos ya en un local, dando gracias a Dios, local propio, y aquí no nos vamos a mover. Estamos ubicados en la calle Miguel Ángel Imbaquingo y Pichincha, vía la capilla expiatoria, a unas cuadritas más abajo del cementerio. También vecinos del asilo de ancianos que, bueno, ya tenemos nosotros boletos y nos vamos a ganar ese carro y vamos a violar la dieta yendo a consumir la colada morada. Entonces viene, sí, sí. Los horarios que estamos nosotros atendiendo son desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y en la tarde de 3 hasta las 9:30 de la noche. Vienen, hacemos una ficha de inscripción. Dentro de la ficha de inscripción viene una evaluación bastante breve,
donde nosotros ya podemos ir conociendo algunos rasgos de la persona que ingresa y de acuerdo a eso le damos una pequeña charla de cómo va a ir haciendo un cambio en el estilo de vida, porque es un cambio radical el que tiene que hacer y muchas veces hace una alimentación bastante desordenada, también hay que cuidar el descanso. Entonces hay muchas de las cosas que el deportista o la persona que ingresa necesita saber. Y entre una de esas, el primer día en el gimnasio, tiene que aprender a respirar. Como le manifestaba, hay que aprender a respirar. ¿Dónde contrae, dónde inhalo, dónde exhalo? Porque caso contrario nos podemos desbaratar haciendo cualquier cosa, pero si no estamos adecuadamente preparados, no podemos hacer eso. Y lo que le decía yo al inicio también ahí sobre la respiración, es algo que en esta pandemia logré entender. Entonces, siempre estamos tratando de incluir nosotros lo que vamos aprendiendo, ir incluyendo en nuestras rutinas. Nunca nos quedamos con los conocimientos anteriores. Bueno, también mando un saludo a los compañeros del gimnasio que estuvieron escribiendo y les espero aquí para seguir trabajando. Jorgito, a ver, apunte, a ver, dígame su número, ¿dónde le localizan? A ver, los chicos de canal acá. A ver, en su número telefónico, ¿dónde lo localizan? 09-86-480-367. 09-86-480-367. Sí, ese mismo. Ahí le tienen el número en pantalla, gracias acá a toda la gente que hace Antello TV. Ustedes si vieran la gente que tengo acá atrás, ustedes no se imaginan. 098-648, a ustedes que me están viendo acá, les voy a llevar aquí más a ustedes y a toditos que están acá atrás. 098-648-0367, vaya al mejor gimnasio con un profesional que sabe, que conoce, que entiende de qué se debe trabajar. Eso es lo que más me gusta, o sea, con profesionales que entienden, que saben a la gente, y a veces no es solo por enganchar a la persona, sino que hay que enseñarle a cultivar el cuerpo y mantener. Ustedes, mi querido Jorgito, aparte ya del levantamiento de pesas, también llegan al físico-culturismo. ¿Cómo les ha ido en esta hermosa disciplina también que es? El físico-culturismo es un deporte que lleva años de preparación. Nosotros hacemos un gimnasio bastante nuevo. Estamos iniciándonos con deportistas que han nacido netamente aquí y algunos que ya han venido también ya con raíces o con trabajo de otro lado. Pero vamos a hablar un poquito más de los deportistas que han nacido aquí. Aquí también escribió el Rolando Ventral, un buen motivador, sí, excelente profesional. También empezamos con él. Él fue mi primer deportista que fuimos a una competencia, recuerdo al Mr. Atutaki. Y claro, sí, vio un cambio tremendo que se hizo, aunque se me descuidó las últimas semanas, las precisas se me descuidó, hubo un problema familiar y bueno. Por chicas fue. Fuera de todo eso salió una competencia bastante, bastante buena. ¿Cuál fue el proceso de él? Él entrenaba a las 5 de la mañana, una persona bastante ocupada entre algunas de las actividades que él realiza. Entrenaba a las 5 de la mañana y hasta las 6:30 de la mañana. Y ahí miren, vienen algunas cosas de las personas que dicen, no hay tiempo, ¿no? El tiempo existe, pero hay que buscarnos el tiempo que nosotros nos merecemos. Y luego hemos seguido trabajando y especialmente con las chicas que han aparecido en las fotografías. Son chicas que igual iniciamos aquí. Participamos en el último campeonato que organizó el GAD de Antonio Ante. Nos fue bastante, bastante bien para hacer un gimnasio bastante joven. Obtuvimos los buenos resultados a nivel general de lo que se esperaría en un gimnasio bastante joven, con personas que empezamos aquí. También participamos con jóvenes, en este caso son bastante jóvenes de 16 años que estuvieron iniciando en la categoría cadetes, que de igual manera a la edad que tienen prácticamente no tienen competencia en la forma como están constituidos en su biotipo, algo que les garantiza un buen futuro a nivel de fisiculturismo. Cuando entramos a un gimnasio, no es netamente fisiculturismo, y aquí hay que diferenciar lo que decía, el objetivo.
Y a las mujercitas siempre hay que motivarles a hacer un trabajo de tren superior. Y aquí viene el cambio o los resultados que se obtiene cuando a una chica, en este caso las que participamos en bikini, hoy vamos con unas chicas en body para un campeonato que hay en noviembre, es el trabajo en el tren superior. Y muchas veces, por desconocimiento, las mujeres le minimizan el trabajo de tren inferior porque tienen miedo de hacerse como hombres. Ahí viene una dificultad bastante grande que prácticamente es una ideología o un mito que se han metido en la cabeza por las chicas que aparecen en alguna revista, pero nosotros no sabemos las chicas cuál fue el proceso que han tenido las que están en la revista, porque para estar las chicas esas como un cuerpo de hombre, ya tuvieron con una ayuda externa, con inyecciones de hormonas de hombre, incluso el cambio físico ya se van cambiando las apariencias, y si es que hablamos, incluso la voz va cambiando. Pero una mujer, si trabaja tren superior, trabaje duro, 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 no va a pasar absolutamente nada negativo, va a ser todo contrario, va a tener unos brazos, se va a ver el músculo, sí, pero va a ser un brazo de mujer, nunca se va a comparar a un brazo de hombre o a unos deltoides de un hombre o una espalda de hombre, porque las hormonas son de mujer, y no va a haber ese cambio tremendo que piensan que va a haber, y ahí es donde se encuentran muchas dificultades. Y ahí se les hace una comparación, mire, les digo, nosotros, miren, los hombres nos sacamos del aire entrenando tren superior y no estamos como Ronnie Coleman de la noche a la mañana. Porque es muy, muy complejo, ya tenemos que tener otras ayudas para llegar a ese nivel. Es algo prácticamente a nivel natural, llegar a esos niveles es netamente es imposible. Ya tiene que haber una ayuda externa o de fármacos o químicos para llegar a ese nivel. Entonces las mujercitas a veces, como le digo, tienen ese miedo de que entro al gimnasio y me dice, me voy a hacer espaldote. No, no pasa absolutamente nada. Como ustedes les están viendo, las chicas que aparecen en las fotografías, si les vienen a ver aquí entrenando tren superior, ellas entrenan súper duro y no se han hecho hasta ahora como hombres. Lo que se han hecho, como les ven en la fotografía, ese cambio físico que han hecho, que les ayuda. Jorgito, una inquietud. A veces la desesperación de la persona que entra o el deportista que ingresa al levantamiento de pesas quiere obtener ya resultados a corto plazo. ¿Realmente en cuántos meses ya empieza a ver resultados la persona que ingresa a un gimnasio? Eso va a variar mucho del biotipo de la persona. Ah. Si es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, ectomesomorfo, entonces va a depender muchísimo de eso. Y hay personas que en 2 meses de gimnasio ya comienza a ver un cambio bastante notable. 2 meses, 1 mes. Y hay personas que la base promedio es de 3 a 4 meses, un promedio. A los 3 o 4 meses se comienza a ver los resultados. Entonces va a depender muchísimo del biotipo. Y también va a depender muchísimo también de la disciplina que tiene cada una de las personas en su entrenamiento las 24 horas. Porque el entrenamiento del gimnasio no es simplemente la hora y media que vienen aquí al gimnasio y la otra media hora que tienen el diálogo con los compañeros. No es eso. ¿Qué está haciendo las otras 22 horas, los fines de semana, los feriados? ¿Qué es lo que está haciendo? Si estoy durmiendo adecuadamente, estoy alimentándome adecuadamente, el fin de semana, si es que me fui de farra, todas esas cosas va a depender en base a los resultados y en base a mantener también un resultado. No, yo sí, una de las personas que les comento, y Jorgito capaz que lo conoce y nos está viendo, un gran saludo. Una de las personas que me involucró a este tema de los gimnasios a conocer y analizar, porque hay muchas cosas que están en la parte deportiva académica, fue el licenciado Marcelo Cadena Montalvo. Un gran abrazo al profe que nos está viendo, docente de la Unidad Educativa Abelardo Moncayo, aquí en la ciudad de Tundaqui. Y cuál, en la ciudad de Quito, cuando compartimos por trabajo en una institución educativa, vimos este ambiente, vimos estos chicos, cómo les encanta, cómo los jóvenes, Jorgito, y a lo menos los jóvenes que entran en edades de 14, 15, 16, 17, 18 años, ahí desahogan toda su energía que tienen cargada y el gimnasio aparte les da una motivación interna. Claro, a nivel general, el deporte contribuye
en el desarrollo físico, y un cuerpo saludable va a aguantar las horas de estudio de matemáticas, ciencias naturales y en general de todo. A nivel del gimnasio, en el gimnasio, primeramente entro a un joven al gimnasio, dentro de la parte social va a tener unas personas que de igual manera les gusta el deporte, y al gustar el deporte, los papás van a estar tranquilos de que si salen con ese amigo, no les va a invitar a fumarse un cigarrillo, nada de eso. Claro. Y luego cuando ya va ingresando en el cambio físico por la disciplina que tiene, y la disciplina, ya vamos mejorando, la disciplina es la base para cualquier otra actividad. Una persona disciplinada hace primero los deberes para luego ir al gimnasio, estudia para sus pruebas, luego para ir al gimnasio. Entonces todo eso va a ir cambiando, porque también no se les dice a los jóvenes y se les recomienda, al contrario, a los jóvenes que están en esas edades, y se les pregunta, ¿cómo te van al colegio? ¿Cómo están? ¿Hiciste los deberes? ¿Cómo les va en educación física? Y ahí también, mire, una experiencia que le converso a los inicios del gimnasio. Tenía unos jóvenes que fueron porque les tenían cero en educación física. Dice, siempre paso con 7 o siempre me pasan con menos de 7 y me queda supletorio en educación física. Y entonces, íbalo de... No voy a dar el nombre del colegio ni del profesor. Guárdele eso. Entonces pasó eso, y al paso de unos 3-4 meses venían felices de la vida con una sonrisa, y dice, profe, hoy saqué mi primer 10 en educación física, llegué primero corriendo, ya avancé a hacer las 20 flexiones. Entonces también, mire, vamos cambiando, y no fue solo el cambio de educación física, porque también, ya conversando un poquito más, mejoraron también en el nivel académico general, porque no es que perdieron el tiempo realizando el trabajo de gimnasio, realizando ejercicio físico. Mejoraron la disciplina, y como mejoraron la disciplina y como mamá o papá le dijeron en la casa, para ir al gimnasio vas a hacer primero los deberes. Entonces, como le gusta el gimnasio, se disciplinó, hizo los deberes, y para que no le digan nada, hizo bien los deberes. Entonces, mire, todos esos cambios que nosotros podemos lograr a esas edades. Pero aquí nos encontramos en una dificultad bastante grande, y eso nos pasó con la pandemia. Con la pandemia hoy están los jóvenes encerrados en la casa con la teleeducación, y se han llegado a estar tan encerrados o tan en ese mundo virtual, en la mañana con las clases virtuales, en la tarde con las redes sociales, y ya tienen pocas ganas de salir a hacer ejercicio físico. Y eso no se ve únicamente en los gimnasios, se ve a nivel general en las canchas, se ve en las avenidas, entonces se ve ese desinterés o esa falta de práctica de ejercicio físico. Y entonces aquí viene algo que nosotros también tenemos que ir mejorando o ir proponiendo las alternativas, aprovechando estos espacios que nos brinda, en este caso, Anteño TV, para dar a conocer un poquito más a los padres de familia que podemos nosotros mejorar, contribuir en el desarrollo de nuestros hijos con el deporte, que es algo fundamental. Miren, el deporte, como decía, nuestro gimnasio nace a raíz de la mala orientación, mal uso del tiempo libre. Con esa iniciativa nace nuestro gimnasio, y han nacido un montón de escuelas de fútbol, un montón de los deportistas de box. ¿De dónde nacen? Nacen de a veces, muchas veces nace, salen de alguna parte de mucho conflicto, y ahí viene la resistencia, la resiliencia que se va generando. Entonces, mira todos los beneficios que me puede generar, en este caso, el deporte o el ejercicio físico. Pero sí hay que hacernos un replanteamiento a los papás que están escuchando, a las personas en general, qué están haciendo nuestros hijos, qué están haciendo sus hijos de estas edades, qué están haciendo toda la tarde, cuánto tiempo realizan ejercicio físico. No les voy a decir únicamente el gimnasio, porque el ejercicio físico nos hace bien a todos. Y como les decía, un cuerpo sano incluso es un ahorro para el Estado, porque un cuerpo sano me voy muchas veces menos al médico. Y hoy, como estamos en la pandemia, miren, hacemos un análisis general de lo que son los gimnasios o el deporte en general. ¿Se enfermaron con COVID? Sí, es algo lógico. ¿Les afectó? ¿Cuántos murieron? Miren, no conocemos de alguna persona, algún deportista que murió con COVID.
O hay casos muy raros que se enfermaron con COVID y les afectó un poquito grave, casos muy graves. Y la mayor parte de personas que realizaron o están realizando ejercicio físico en esto es lo que estamos en la pandemia, se enfermaron, pero ¿qué pasó? Muchas veces ni siquiera se dieron cuenta que estaban enfermos o tuvieron los síntomas leves. Miren hasta dónde hemos llegado. Incluso hoy la OMS, ¿qué ha recomendado? Ha recomendado más enfáticamente y se prescribe ahora el ejercicio físico, se prescribe médicamente. Entonces, miren, es algo que ya se estuvo anteriormente, pero ahora se está viendo aún mayor la importancia de lo que es el ejercicio físico. Oiga, eso es clave, la importancia, la inactividad física que ha generado esta pandemia y tratar de volver a ser activos está costando. Oiga, la gente que está en casa que me está preguntando, a ver, juega el viernes el Imbabura, 16 horas, un partido con el Pelileo que ni les cuento, hace poco me decían, ay, a los hinchas del Nacho, otro año nos tocará, otro año ya subirán, ya volverán, así que tranquilos que Nacho tiene para largo. Tiene que arreglar causas internas, cosas, eso es responsabilidad de la Asamblea del Nacional. Bueno, y el sábado juega a las 10 de la mañana en el Municipal de Otavalo, el Leones, a las 10 de la mañana el Leones, allá en el Municipal de Otavalo, con el Deportivo Santo Domingo. Si pasan los equipos imbabureños, se viene un tremendo, ya tendríamos prácticamente uno en primera B. Pero veamos qué sucede a la gente de Leones, a los chicos de Imbabura que sé que nos ven en sus casas, que nos reciben. Fuerza chicos, porque se juegan uno de los partidos que va a marcar historia aquí en el deporte imbabureño. Bueno, Jorgito, yo quiero agradecerle un tema que vamos a seguir trayendo acá, Jorgito, para que usted en casa siga aprendiendo este tema de gimnasios. Ya le estaremos visitando, nos hemos comprometido con Jorge. Ojalá ya podamos con los chicos de acá ya visitarle, hacer unas notas allá directamente en el gimnasio, para que usted aprenda estos temas de gimnasio, porque me llaman mucho la atención cuando escucho muchos temas en este tema de lo que es el levantamiento de pesas, del fisicoculturismo, también de la halterofilia, que también que se conoce también Jorgito. Entonces vamos a ir conociendo y vamos a ir aprendiendo. Jorgito, gracias por habernos concedido esta muy bonita entrevista. Muchas gracias, Alex, y a todo el equipo que está acompañando por la oportunidad de dar a conocer un poco más de lo que es el gimnasio Spartan Gym, que está abierto las puertas a toda la ciudadanía anteña. También tengo un poquito de clientes que vienen de más lejos de lo que es Antonio Ante. Están todos bienvenidos. El gimnasio, nuestros servicios, tenemos el servicio del gimnasio que es netamente para musculación. Por el momento no tenemos clases grupales por la pandemia, porque tengo ahí muchas dificultades que ingresan y a veces en las clases grupales van muchas personas que no están en la condición física adecuada y como es un lugar cerrado y empezamos con la mascarilla abajo, todas las clases grupales están por el momento clausuradas. En este caso las clases grupales, lo que teníamos antes, la bailoterapia y los aeróbicos. Estamos con el servicio de musculación, tenemos el servicio en este caso de lo que es la preparación física para personas o jóvenes que quieren ingresar a las escuelas militares o policiales, que ahí también se ha notado un gran problema, que se preparan para una prueba de, hablemos de 1.200 metros, y les llevan a prepararse en 5.000 metros, en 10.000 metros. Entonces no tiene nada de lógica el trabajo que están realizando. Y aquí se ha visto, y con los clientes que se ha tenido, los deportistas, se ha visto el cambio que hay cuando se hace una preparación adecuada. No es, como le manifestaba, no es lo mismo irme a correr los 10.000 metros para una prueba de 1.200 metros. Me voy a quedar con la prueba de 1.200 metros con menos tiempo, pero me voy a quedar con la energía ahí. Entonces, cuando yo se prepara para una prueba de 1.200 metros, pues vamos a preparar en cuanto, en 500, 800, vamos haciendo un trabajo de fuerza, luego un trabajo de desarrollo, y ahí vamos mejorando. Y a la par, como viene también el trabajo de fuerza, ahí primero toca hacer una evaluación de cuántas flexiones avanza, luego tenemos que ir viendo con el tiempo, porque muchas veces por trabajar demasiadas repeticiones vamos bajando la cadencia, vamos bajando el ritmo, y de igual manera termina la prueba en el minuto y medio, cuando pudo hacer unas 70 o 65 lagartijas, terminan haciendo apenas la base 45. ¿Por qué? Porque se prepararon inadecuadamente y bajaron el ritmo. Entonces son cosas que hemos podido nosotros también contribuir
con el conocimiento que se tiene en mejorar, porque si hubo los casos de que se preparó una persona 4 meses en otro lugar y viene para acá en 2 meses y en la prueba le ganó al que estaba en 4 meses, ¿cuál fue? La forma como se preparó cambió totalmente todo. Plan de entrenamiento. Sí, terminó el otro con energías después de los 1200 metros, pero quedó un poquito más atrás. El otro, en cambio, pudo dar el máximo en ese tiempo específico y tuvo el mejor tiempo. Oiga, espectacular. El mejor gimnasio de aquí, de Antonio Ante, lo tiene aquí este señor, se llama Spartan Gym, licenciado Jorge Bautista. El número ahí lo tienen, 098-648-0367. Reserve, reserve, llame con reserva para su cita. 098-648-0367. Me preguntaban para gente de la policía también, para pruebas de la policía, para la FAE, Marina, para lo que usted desea. Vaya acá donde Jorgito, vaya ahí de parte, vaya de parte de Anteño TV, vaya y diga, nos lo vimos en Anteño TV y queremos que nos dé esas clases. Vaya con Jorgito, que ahí lo encuentra en el mejor barrio que tiene Antonio Ante, en el más aniñado que tiene el cantón Antonio Ante, y en Avenida Julio Miguel Aguinaga y Manuel Imbaquingo. Oiga, ya me aprendí la calle. Manuel Imbaquingo, ahí que lo tienen, que recién me entero. Felicitaciones ahí a toda esa gente que lo tiene. Vía la Capilla Expiatoria, ahí está el gimnasio. Jorgito, gracias, y desearle toda la clase de éxitos y siempre las órdenes en lo que le podamos ayudar. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los que están detrás de la pantalla, se diría, contribuyendo en que salga este programa de lo mejor, como siempre ha sido. Yo he sido un seguidor desde hace mucho tiempo de los programas que presenta Teño TV, con muchos temas que son de interés en general. Un último mensaje: miren las fotografías que están compartiendo en la pantalla, hay unos cambios radicales. Sí se puede, sin ayudas de químicos, sin ayuda de bisturí, sí se puede, todo se puede. Muchas gracias. Oiga, dijo algo clave, sin ayuda de químicos y de bisturí, qué buen mensaje, sí se puede. Oiga, Jorgito, obligatorio, obligatorio, mañana gana Ecuador, ¿qué le pone? 2-0. 2-0, nosotros también le ponemos. Ojalá el profe Alfaro sepa qué va a poner. Bueno, ya dijo, ¿no? Línea de 4 va mañana. Veamos qué tal le va. Dicen que es culpa del Alfaro. Yo le dejo a usted en casa pensando, ¿será culpa del profesor Alfaro o será culpa de la dirigencia? Búsquele aquí en el chat, búsquele aquí en Anteño TV, en la página, y busque una entrevista que le nos dio hace pocos días Marisol. Marisol Reyes, una periodista ecuatoriana, y le dice las cosas pepas. Véale, véale, está aquí en la entrevista. Gracias a los chicos, gracias a todos los que hicieron. Nos vemos el día viernes, el día sábado, acompáñeme, 8 de la noche, cambiamos de función, vamos a la parte entrevistada, vamos a hablar un poco de un tema con el Observatorio de Público del Deporte, y se vienen unos temas que les tenemos ahí guardaditos. Gracias a todos, nos despedimos. Anteño TV de Corazón y Mora, buenas noches, Jorgito. Buenas noches.